hermanos desde el 2016, que siempre cuando comienza esta marcha salimos del santuario con algunos para hacer esta bendición. Vamos a hacer la lectura para que por la intercesión de San Cayetano no falte ese pan, ese trabajo, la salud, la paz y el amor para todos. El amor por nuestras mujeres, el amor por nuestras niñeces, el amor por nuestro pueblo, porque eso es lo que nos motoriza a salir todos los días en las calles. Evita, nuestra compañera nos enseñó que donde hay una necesidad, nace un derecho, pero esos derechos los vamos a pelear y los vamos a conquistar en la calle. Pan, paz, techo, tierra y trabajo, el neoliberalismo al carajo. Una ley establece que hay un salario social complementario. ¿De qué planes hablan? ¡Esto es trabajo! Salario, porque reconoce un trabajo. Social, porque da cuenta de una tarea comunitaria en los barrios más humildes. Y complementario, porque complementa los ingresos que el compañero o la compañera se gana por sus propios medios sin ninguna ayuda. Eso es lo que ustedes llaman planeros y nosotros decimos trabajadores, trabajadoras. A usted, que la semana pasada, a esa doña que se paseó por los pasillos de los canales diciéndonos que nos iban a esperar en el rural con una pala y que íbamos a salir corriendo. A usted, doña, y a sus padres les decimos que esas palas, esos rastrillos, esas carretillas son los que nos sacan callo a nuestras manos, porque con esas herramientas transformamos nuestros barrios. No le vamos a permitir a ustedes que sigan opinando de nosotros. No somos desestabilizadores, somos responsables. Y como lo dijo recientemente el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, somos garantes de la paz social. ¡Nunca olviden eso! A partir del 1 de mayo, presentamos una ley general de techo, tierra y trabajo. Lo presentamos en una movilización muy masiva, más de 300.000 compañeros y compañeras. Y a partir de ahí, un permanente nivel de estigmatización primero, de marcación, de vigilanteada, y quiere sembrar miedo. Nosotros tenemos que decir, porque creemos en Dios y en la Virgen, porque creemos en nuestro pueblo, muchachos, no le tenemos miedo. Señoras y señores, no estigmaticen, porque cuando ustedes hablan, los medios amplifican y la justicia persigue a los más débiles. Las organizaciones sociales que nos pusimos a la cabeza de la organización popular
contra la pandemia, venimos sufriendo una enorme persecución que en política judicial y mediática, con al allanamiento miserable a comedores, a merenderos populares. Nuestras compañeras y compañeros, como sucedió en estos días en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal y en la provincia de Jujuy. Política y económica del macrismo. Si no se tocan los intereses de ese puñado de oligarca, si no se rompe el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los acuerdos antinacionales con todos los imperialistas. Que especula todo el tiempo, el sector que no quiere liquidar. Y les planteo desde acá nuevamente, si no liquidan por las buenas, los iremos a buscar, porque no le vamos a permitir que nuevamente jueguen con el hambre de nuestro pueblo. Necesita medidas que frenen la inflación. No va más los acuerdos de precio. Se cagan en los acuerdos de precio. Remarcan todos los días. Hay que ir al congelamiento de precios y, de ser necesario, aplicar la ley de abastecimiento y la ley de góndola. ¿Cómo puede ser que después de 6 años, donde la crisis, donde la deuda nos golpea a nosotros, pero fundamentalmente a nosotras, las que le pusimos el cuerpo y hasta la vida en pandemia, solo escuchemos medidas, solo escuchemos respuestas para los mercados?
que iban a venir de las universidades a auditarnos. Que vengan de las universidades a auditarnos. No hay ningún problema, van a terminar militando con nosotros, porque nosotros hacemos las cosas bien. Nos podemos equivocar, pero esos pibes que vengan nos van a ayudar a resolver el problema y van a terminar militando con nosotros. Si el único planteo hacia los sectores populares es control, judicialización y estigmatización, esta Argentina no tiene destino, porque la Argentina la hacemos los trabajadores y las trabajadoras, y lo estamos demostrando hoy en todo el país. Es necesario y urgente el ingreso del salario universal para todo lo que necesitan. Estamos pidiendo una política para terminar con la indigencia en Argentina. Un salario, un ingreso para quienes no tienen nada. Nosotros le decimos salario básico universal, pero si no les gusta, pónganle otro nombre o hagan lo que quieran, pero no le den la espalda a millones de personas que hoy realmente le están pasando mal. Somos capaces de garantizar la vida durante el peor momento de la humanidad. Que nos llamen a discutir, no tengan miedo de discutir con nosotros. Nosotros tiramos propuestas y también somos parte de la solución. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Recibimos a la columna.